Él es Tomek, el indigente polaco al que unos británicos tatuaron en una despedida de soltero a cambio de 100 euros. Tras 2 semanas ausente, ha reaparecido para denunciar los hechos ante la policía y ha criticado el comportamiento del tatuador. Sí, él está diciendo que realmente el tatuador no debía hacer el tatuaje. He saw him drunk. Él ha visto que estaba bebido. Según Tomek, tanto él como el británico que tuvo la idea de tatuarlo estaban bebidos y se intuye que el nombre que tiene grabado en la frente es de la novia de esta persona. El indigente también ha desmentido lo que ha dicho la prensa sobre la cantidad de personas involucradas en el incidente. There was one person. There wasn't 30 persons like newspaper said. There was just one person. Él dice que no había 30 personas como dicen los periódicos, solo había una persona. Hambre, sed y el estado de ebriedad de Tomek fueron las causas que lo llevaron a permitir que se cometiera esta humillación. Así lo ha admitido. But you know, when you're on the street, when you're hungry, when you want to drink something. Cuando vives en la calle y tienes hambre y quieres beber algo y no puedes. It's like you know, 100 euros, it's like a win on a lottery for you. 100 euros para alguien en la calle, para él es como en la lotería, ganar la lotería. El tatuaje será eliminado de la frente de Tomek de manera gratuita por los especialistas y además recibirá ayuda de la Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm, quienes ya han recolectado más de 3.200 euros que servirán para tratar sus problemas de espalda y para ingresarlo en una clínica donde será tratado por su alcoholismo.